dos o tres conceptos sobre esto de que hay que comprender, digamos, de mirar al trabajo en el campo como una empresa verdaderamente y dejar esa cuestión romántica, como vos decías, porque la cosa va por otro lado, digamos. Sí, un poco lo que yo hacía el enfoque en mi charla, que era mucho de lo normativo, de lo legal, es que los productores, y digo productores porque yo también lo soy, no nos sentimos muchas veces cómodos con la parte contable, la parte legal, y sentimos que hay un exceso de normas, de presión normativa, más allá de la fiscal, sobre nuestras empresas. Bueno, mi mensaje es que creo que eso llegó para quedarse, que en el futuro podrán haber mejoras o eficientizaciones en ese tipo de normas, pero la actividad agropecuaria es tan compleja y tan sensible a ser productores de alimentos que cada vez va a estar más regulada y es una tendencia mundial. Por lo cual, como verdaderos empresarios, en realidad nuestro desafío es dejar de quejarnos de eso y empezar a saber que es así, planificar normativamente nuestras empresas y empezar a dedicarle de verdad tiempo a estar al día con las normativas, no solo fiscales, sino comerciales, sanitarias y de todo tipo que hay. Esto de estar atento a los bichos con la soja o hacer tacto con la ganadería, pero también hablar con tu contador y tu abogado, ¿es una cuestión de escala también? Es decir, o si haces las cosas bien no hay escala, digamos. No, es sin duda. A ver, lo que ocurre es que en la producción agropecuaria, como muchas otras actividades de la economía, a menor escala, obviamente hay menos recursos, menos estructura de personal, menos posibilidades de acercarse a los centros urbanos para conseguir asesoramiento profesional de primera línea, por lo cual un poco lo que debiéramos tender es a que al pequeño y al mediano se lo ayude en simplificarle los regímenes de normativos y tributarios para poder estar al día. Las grandes empresas por ahí tienen alguna posibilidad de generar una estructura mayor y, a pesar de la complejidad de las regulaciones, estar al día, digamos, ¿no? Bueno, ¿esto de alguna manera ya es un uso corriente o hay gente que se quedó con lo romántico y está dando vueltas todavía, digamos? Mirá, creo que todavía queda mucho de eso, que está bárbaro, porque, a ver, nos gusta esto, sí, digamos. Por supuesto que sí, la pasión por lo que hacemos, sí, es así. Hay mucho, pero creo que también hay mucha gente que a la fuerza y a regañadientes empezó a darse cuenta de que en realidad el trabajo en el campo ya no es solamente lo que era antes de salir a recorrer a la mañana y hacer planilla de hacienda por la tarde, sino que ahora es mucho de esto, mucho administrativo, contable, legal, y que hay que empezar a dejarle realmente un espacio importante en nuestras empresas, porque si no el costo después de las sanciones o impositivo puede ser muy grande. Algo cortito para terminar, me hiciste acordar un tema que es este tema de trabajar muchas veces online, ¿no? Estás en el interior, pero muchas veces no accedes a internet con facilidad. ¿Esto es una limitante todavía hoy en la Argentina, digamos? Es sin duda una limitante, cada vez menor, pero sin duda lo es. Y como te decía, esto afecta fundamentalmente a los pequeños, ¿no? Claro. Que son quienes menos posibilidades tienen, menos estructura de gente para decir, bueno, mientras yo hago esto, vos andá al pueblo a hacer lo otro. Es uno de los desafíos que debe reclamar el campo, ¿no? Ok, vos como Estado cada vez me regulás más, me ponés mayores requisitos, me exigís. Tengo que cumplir con un montón de regímenes de información, por ejemplo, fiscales, ¿no? Informarte esto, informarte aquello, pero paralelamente no me das infraestructura, y no solo de caminos, de hidrovía, sino de comunicaciones para poder cumplir. Entonces, lo que digo es, aceptemos que esta es una realidad que llegó. A ver, la presión normativa llegó para quedarse. Trabajemos en consecuencia. Gracias. Muchas gracias.